¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro deporte. Hoy salimos del estudio de Ciudad Real Televisión y nos venimos a una de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad. En concreto estamos en el pabellón Puerta de Santa María, que es un pabellón que podríamos decir que en la actualidad es el del baloncesto, porque es aquí donde normalmente entrenan y juegan nuestros equipos que se dedican a esta disciplina. Esta temporada, además, el equipo más representativo en el mundo del baloncesto de Ciudad Real es el Básquet Cervantes, que tiene equipos senior tanto en categoría masculina como femenina, y de ahí para abajo un montón de equipos más, de categorías inferiores, de cantera y de base, que esa es siempre la apuesta del club amarillo. Un club que además está estrenando presidente desde hace algunos meses, un hombre joven que es jugador también de baloncesto, que juega por supuesto en el equipo senior del Cervantes y que nos ha concedido esta entrevista pues para hablar de este deporte, del mundo del baloncesto y para hablar también del Cervantes. Roberto Sánchez, muchas gracias por atender la invitación de CRTV, un placer charlar contigo. Un placer, muchas gracias por invitarme, Vences, un placer estar aquí contigo un ratito y bueno, enhorabuena también por vuestra vuelta a la televisión, que siempre de agradecer el seguimiento que tenéis siempre con nosotros. Bueno, has sido o eres jugador de baloncesto, eres entrenador de baloncesto desde hace tiempo y ahora te toca también afrontar otras responsabilidades como directivo. Vamos a hacer un poco una película de cómo se ha llegado a esta situación. Bueno, pues yo creo que al final es un poco por inercia. Estamos hablando de que, bueno, como sabes, ya somos 3-4 jugadores veteranos que llevamos pues en la disciplina del club, pues qué sé yo, 8-9 años, el caso de Carlos Gómez, entrenadores como Cruz. Bueno, pues al final, pues sabes que, bueno, por ciertas necesidades, la antigua directiva con el antiguo presidente José Luis, bueno, pues han tenido que salir de la dirección del Cervantes, como sabes, para ocupar un cargo en la federación, el de presidente. Y bueno, pues digamos que nos lo ofreció a nosotros por llevar más tiempo involucrados y demás. Y bueno, ahí estamos un poco al pie del cañón. Bueno, ¿y cómo está siendo el trabajo en estos primeros meses? ¿Y de qué te estás teniendo que ocupar, que lógicamente antes no hacías, y cómo lo estás llevando? ¿Sabes? Bueno, pues aprendiendo, desde luego, aprendiendo, viendo, porque no tiene nada que ver. A ver, te ayuda el haber estado tanto tiempo de jugador, haber estado en el club, te ayuda bastante. Pues, hombre, sabes, el tema deportivo más o menos lo tienes controlado. Un poco como es un club, digamos, de que todo el mundo tiene que colaborar, siempre hay que echarle alguna mano en venta de carnés y demás. Bueno, pues al final sí conoces algo, pero bueno, muchas cosas nuevas, con mucha ilusión y muy agradecido también a todas las personas, a jugadores, cuerpos técnicos, pues porque hemos recibido un apoyo genial, ellos se han involucrado un montón, todos los jugadores con nosotros, es decir, cuando hemos tenido que pedir cualquier ayuda para, pues, por el tema de venta de carnés o tenemos que vender pues la lotería, ya sabes cómo van las economías de estos clubes así modestos como el nuestro, pues chapó por su parte, así que pues muy bien, muy contento en este nuevo periplo. Han sido unos meses muy, muy raros en el mundo del baloncesto de Castilla-La Mancha, aquí en CRTV lo hemos contado en la anterior etapa, también hemos contado algo en la nueva, hasta el punto de que muchos clubes, entre ellos el Cervantes, se salen de la competición federada por un desencuentro con la anterior directiva de la Federación de Castilla-La Mancha. Se produce ese cambio en la presidencia de la federación, llega ella José Luis y bueno, ahora toca afrontar la reconciliación. La reconciliación, sí. Bueno, pues hombre, creo que aquello que se veía hace 2 años, bastante complicado el pegar ese cambio y demás, pues empezamos poquito a poco. Nuestro club pues fue uno quizá de los estandartes a la hora de, bueno, pues de crear esta liga rebelde, por decirlo así, o este grupo de clubes de Castilla-La Mancha, un poco en oposición a lo que era la antigua directiva de la federación. Y bueno, y todo ha salido bien, afortunadamente. Tenemos nueva junta directiva, tenemos nuevos planes en federación y nosotros como club, pues nuestra idea evidentemente es el año que viene intentar, bueno, estar ahí en federación y volver pues a la competición federada, que al final pues a todo el mundo es la que le gusta estar. Tema de ascensos, mayor competitividad, al final todos juntos en la misma competición. Y da la sensación de que pasado todo el chaparrón de la federación ya hay ganas, ¿no?, de volver a la competición federada, de volver, sí, a competir.
Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, tengo que decir que hay que felicitar a los compañeros de la asociación, a los de la PBCLM, la organización ha sido muy buena. La competición de estos dos años pues ha estado ahí, ha tenido buen nivel y bueno, pues ha respondido a las expectativas. Pero lo cierto es eso, que bueno, pues al final lo que le tira al jugador, lo que le tira al aficionado, pues es tener al final el equipo en federación, todos juntos con la posibilidad esa, bueno, pues de jugar ascensos y bueno, pues una competición en la que los equipos más fuertes de Castilla-La Mancha estén todos juntos. Volver a la normalidad, que al final es de lo que se trata. Bueno, ya tuvimos una experiencia positiva, que fue hace poco, en este mismo escenario en el pabellón Puerta de Cantabria, esa Copa Universo Mujer, sí. Esa Copa Igualdad que disputaron equipos tanto de la competición de la Asociación para la Promoción del Baloncesto como de la propia federación, ¿no? Y fue una experiencia buena. Sí, la verdad es que sí, muy contentos por celebrarla aquí. La idea de la nueva junta directiva, pues encabezada por José Luis Rodrigo, fue un poco pues eso, hacer una competición pues que pues con la idea esa de llegar pues a un punto de encuentro ya y el decir, oye, pues todos hemos tenido que ver, todos hemos luchado por un frente común, tanto asociación como la nueva federación. Estamos en ese punto y la verdad es que pues salió fenomenal. Además, pues conseguimos la victoria, así que muy contento por ello y nada, pues genial. Y vivimos un buen fin de semana de baloncesto, sí. Aquí en el Santa María, que también es de lo que se trata. Y luego, bueno, en cuanto a los chicos, al final os habéis quedado esta temporada, por desgracia, como único representante del baloncesto senior masculino, ¿no? De la ciudad, porque el Club Baloncesto Ciudad Real, pues como decía, por desgracia no está compitiendo esta temporada. Ellos continúan con su equipo junior, sí es cierto que tienen un equipo junior, pero desgraciadamente, bueno, pues por problemas, imagino que económicos y a nivel de organización, pues tuvieron que dejar la competición pues a muy poquito de empezar. Entonces, bueno, pues ojalá todos esos jugadores y demás pues puedan volver a la competición aquí en Ciudad Real, que bueno, siempre creo que es positivo tener cuanto más volumen de jugadores y de equipos en Ciudad Real, pues es mejor. El equipo senior del Cervantes sigue con su misma dinámica, ¿no? Aunque tenga un base muy malo, pero por lo demás sigue con... Menos mal que tiene varios. Uno que además es presidente, ¿eh? Sí. Para dejarlo claro. Exactamente. Pero bueno, al final la dinámica de ese equipo es el dar cabida, un poco el ser la cima de esa pirámide, ¿no? de la que hablaba antes, ¿no? El dar cabida a todos los chavales que van saliendo desde abajo. Sí, yo creo que, a ver, nuestra idea, y creo que ha sido siempre la del club, es ser un club de cantera, darle muchísima importancia a todas las categorías de formación, pero también creemos que, hombre, pues todo club de este tipo tiene que tener, digamos, un referente, un equipo al que pueden ir los chicos a ver el domingo, un equipo en el que los inmediatamente más jóvenes puedan aspirar a entrenar, a jugar, y bueno, pues en ese sentido creo que el grupo humano es fenomenal, mantenemos el bloque prácticamente del año pasado y bueno, pues muy bien, hay una mezcla muy buena de jugadores jóvenes y jugadores veteranos y el trabajo es fenomenal con Cruz David a la cabeza y bueno, así que en ese sentido. Bueno, y vais en tercera posición en la tabla clasificatoria de esa liga especial, autonómica especial, ¿no? de la asociación y luchando, imagino, que por el título, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos vemos un poquito más abajo que el año pasado, que como sabes, bueno, pues conseguimos alcanzar los playoffs como primeros y bueno, incluso conseguimos el título al final, la copa también nos la trajimos para acá. Este año la verdad es que los resultados están siendo un poco más negativos, pero bueno, seguimos ahí terceros luchando. Puerto Llanos que está muy muy fuerte, está intratable, no ha perdido ningún partido, entonces será complicado, pero bueno, la misma ilusión que siempre para intentar estar ahí al final de temporada. Es muy posible que Puerto ya no pierda su primer partido este fin de semana, ¿no? Ojalá. No sé las posibilidades, pero ojalá sí sea. El domingo por la tarde aquí en el Santa María. El domingo por la mañana a las 12. A las 12. A las 12, horario de nuestro de baloncesto, en principio, domingos por la mañana. Y bueno, pues a intentar conseguir que ganar al invicto, al equipo invicto. Bueno, pues ya apunten esa cita, partidazo, domingo 12 de la mañana, aquí en este sitio en el que estamos, Pabellón Puerta de Santa María, básquet Cervantes, básquet Puerto Llano. Luego, bueno, ya hemos hablado un poco de ello, hemos dado alguna pincelada a lo largo de esta conversación,
La cantera, la base, al final es por lo que se trabaja en Cervantes, ¿no? Es lo más importante, tanto para formar jugadores como también para formar entrenadores, que es otro aspecto importante que tenéis en el club. Muy importante y al final lo que, bueno, pues en los que creo yo que aquí, pues quizá en la región incluso, existen más carencias, quizá que no salen entrenadores. Entonces, lo más importante para nosotros, como dices, es esa formación de los chicos, llegar a cada vez a más chicos, que jueguen, que hagan deporte, tener una masa social pues lo más importante posible. Pero efectivamente, los entrenadores pues hace imprescindible disponer de ellos para... Y buenos entrenadores, claro, que sepan formar a los chicos, que sean jóvenes, que estén también un poco adaptados a estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Los que vivimos, que no son fáciles. No son fáciles, en cuanto a formar jugadores y en cuanto a entrenar a chavales de... Sí, bueno, pues ya sabes, un poco las metodologías y demás tienen que adaptarse un poco a la realidad actual de los chicos. Ahora es cuando viene lo del libro amarillo, ¿no? Sigue vigente el libro amarillo, ¿no? Sigue vigente, ¿no? El libro es el libro con esos consejos, esas normas de... O bueno, o esas recomendaciones de buena conducta que creo que es imprescindible para esa formación, para nuestros jugadores, incluso también, pues muchas veces, para toda la familia, ¿por qué no? Porque al final, esto, aunque son los chicos los que están aquí con nosotros tarde tras tarde, los padres muchas veces y la familia de los chicos forman, o sea, quizá pues es una piedra angular de nuestro club también, porque son ellos los que lo tienen que traer a entrenar, los que lo llevan a los partidos y al final, bueno, pues se supone que son parte, bueno, no se supone, son parte y muy importante de nuestro club. ¿Cuál es el futuro del básquet Cervantes? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde ponéis la mirada? ¿Por dónde se puede crecer? ¿Por dónde no? Bueno, pues de momento ahora te puedo decir que aclimatándonos un poco los nuevos directivos, pero bueno, nuestra idea es ser un poco continuistas con lo que ha habido hasta ahora, intentar seguir en esta progresión de que hemos tenido los últimos años, que cada vez tenemos más chicos en cantera. Y bueno, completar, así te puedo decir a corto plazo, completar un poco las categorías que tenemos un poco ahí cojas. Por ejemplo, el junior femenino se nos hace imprescindible tenerlo para el año que viene, que llevamos 2 años sin disponer de junior femenino. Entonces, bueno, pues eso se nos hace imprescindible el año que viene. A lo mejor encontrar también la posibilidad de hacer un equipo, un filial, para que los chicos que salen de junior puedan seguir compitiendo, si no es en el absoluto, en una categoría más. Entonces, bueno, pues por ahí van un poco los tiros. Bueno, hay proyectos, por cierto, no hemos hablado de ellos, pero ahora que está tan de moda, bueno, tan de moda, porque es necesario. Hace poco, el 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer, se ha hablado mucho de igualdad. Este es un club que apuesta por el deporte femenino, claramente. Sí, sí. ¿Te parece que es algo que ya lo damos como normal en el Cervantes, cuando no es normal respecto a otros muchos clubes, que no le dan tanta importancia como vosotros? La verdad es que es cierto, es complicado el deporte femenino, el baloncesto femenino en nuestra región, pues no tenemos demasiados equipos, la verdad. Entonces, bueno, nosotros sí es verdad que forma parte de nuestro club ese baloncesto femenino desde la base. Tenemos equipos femeninos desde los más pequeños hasta las senior. Y en ese sentido, pues encantados, súper orgullosos y a seguir apostando por él, porque vamos, creemos que es pilar fundamental también en el deporte en general, no solo en el baloncesto. Pues ya lo ven, Roberto Sánchez, presidente del Básquet Cervantes, bueno, un hombre joven que juega al baloncesto, que entrena baloncesto y que ahora además también es directivo. Robert, ha sido un placer charlar. El placer ha sido mío. Siempre lo es. Además tenemos algún amigo común que siempre me dice que Robert es un tío con mucha cabeza. Sí, y sí, yo sí. Creo que quienes hayan visto esta... Le diremos que lo vea, ¿no? A Javi. Le diremos a Javi que lo vea. Bueno, seguro que lo ve porque no se pierde CRTV. Incluso cuando él va a la tertulia, también le gusta verlo. Pues lo dicho, Roberto, un placer. Muchas gracias. Mucha suerte en los proyectos que emprendáis con él. Suerte a vosotros también. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado un día más aquí en este espacio de información deportiva en Ciudad Real Televisión, en Nuestro Deporte. Les dejamos con más información. Hasta luego.
Ciudad Real acogió este fin de semana el Campeonato Regional de Esgrima para Menores en la modalidad de espada individual. Una cita que reunió a unos 40 tiradores procedentes de clubes de toda Castilla-La Mancha en un escenario de lujo como el Quijote Arena para mostrar sus habilidades. Un campeonato de gran nivel, el segundo de la temporada, en el que además estaba en juego la posibilidad de ser seleccionado para los nacionales. Aquí se empieza a deslumbrar la gente que puede llegar a algo, que tiene maneras, poquito a poco se empiezan estas categorías más pequeñas y en M15 sí es verdad que ya se ve quién tiene ya madera para llegar a algo más y sacarlos a nacionales. El Club Espadas de Calatrava, además de organizar el evento, participó con 6 tiradores. Muchos de ellos se estrenaban en una competición de este estilo y lograron resultados interesantes. Una muestra más de que el trabajo da sus frutos y poco a poco la cantera ciudad realeña va avanzando. Porque me parecía un deporte de estrategia y que se basaba en las espadas. Lo más fácil sería avanzar y tocar, y lo más difícil es que no te toquen. Me tiro para atrás y cuando ellos van a acercarse, estiro el brazo. No sé, buscando un deporte, me interesó manejar la espada y me apunté a esgrima. Pues he aprendido a hacer combates, he aprendido los movimientos básicos, algunas paradas, muchas cosas. Pues tener una estrategia y atacar. ¿Cuál es tu estrategia favorita? Pues no la voy a decir porque si acaso me oyen. Que no te pillen, ¿no? Claro. Entre los resultados cosechados por el Espadas de Calatrava en esta cita cabe destacar el tercer puesto conseguido por la tiradora Rosa Maestre en categoría M15, en la que era además su primera participación en un regional. El Club Sportia Ciudad Real ha arrasado en el Campeonato de Castilla-La Mancha de patinaje freestyle que se celebraba este fin de semana en el pabellón Puerta de Santa María. En total, los patinadores del club ciudadrealeño se colgaron nada menos que 39 medallas, entre ellas varios oros, como los conseguidos en Speed Slalom por Raúl Tenreiro y Sergio Trujillo. Pues primero hemos tenido que hacer una clasificación en la que teníamos 2 turnos y ahí pues hacías tú solo, entonces no tenías que competir contra nadie. Y luego a partir de esa clasificación te situaban con los contrincantes y como he quedado el primero en la clasificación, me tengo que contar el segundo que era pues el segundo más difícil. Y bueno, la eliminatoria ha estado bien porque he ganado yo las 2, entonces tampoco me ha resultado muy difícil conseguirlo. Mi rival más difícil ha sido Joel Casas, porque es más rápido que yo, pero al final ha tirado más coros, así que... Además, Nacho Martínez en salto volvió a batir el récord de España, situándolo en 1'36". Grandes resultados, sin duda, para un club que viene trabajando desde hace varios años con la base y que está consiguiendo que el patinaje sea cada vez más importante en Ciudad Real. El único motivo por el que hacemos todo este tipo de cosas es por promocionar el deporte. Realmente nosotros somos un deporte pequeño y necesitamos estar encima siempre y dar mucha visibilidad a lo que nos gusta, al deporte que sabemos que le puede gustar a mucha gente y puede practicar mucha gente en Ciudad Real. Y o hacemos este tipo de eventos o no se nos ve tanto, entonces necesitamos hacerlos y queremos que la gente venga a verlo y que vea que es divertido, que es entretenido, que es difícil en algunas ocasiones, pero bueno, que con constancia pueden aprender y que se pueden apuntar quien sea poco a poco. El Campeonato de Castilla-La Mancha supone el inicio de la temporada. Reunió a los mejores patinadores de toda la región que poco a poco van calentando motores para asistir a las próximas citas nacionales e incluso internacionales.